Tigre Visión. Muy, pero muy buenas tardes, sean todos muy, pero muy bienvenidos a este nuevo programa en Cachorros Matadores aquí por FM Occidente 97.1 y por www.fmoccidente.com.ar. Mi nombre es Tomás Lartigue y con mis compañeros Hugo Alberto Caporelli y Carlitos, aquí desde aquí hasta las 20 con la mejor información infanto-juvenil, reserva, femenino. También estuvimos cubriendo lo que fue la jornada de liga en Benavides, en el día de ayer. También estuvimos con las infantiles, donde estuve yo, en el predio Rincón. Y también en la segunda hora vamos a tener la presencia de tres invitados, un chico de octava, Cristian Benítez, y dos chicos de novena, Bautista Feversani y Santiago Córdoba. Pero como dije, no estoy solo aquí en el predio. En el estudio mayor de Gandolfo de 1900 Virreyes, Carlito Caporelli, buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes, Tommy, buenas tardes a todos los que nos están mirando a través del directo de Facebook, a todos los que nos están oyendo a través de FM Occidente y a todos los que de alguna manera se van a enterar de este programa, ya sea mañana o otro día, porque estos videos quedan grabados y se pueden ver en cualquier momento. Tuvimos una jornada bastante completa porque tuvimos el partido de primera, tuvimos obviamente el femenino, tuvimos jornada de inferiores, reserva. Tuvimos reserva, tuvimos jornada de infantiles, tanto de AFA, donde estuviste vos, Tommy, como de liga, donde se vio un hermoso día. De hecho, ganamos 6 de los 7 partidos y nos fuimos invictos. Y tuvimos también el femenino, que tuvimos otra hermosa victoria. Fue una jornada de buenas noticias, bastante. Muy positiva. Muy positiva en general. Tal cual. Huguito, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas cosas para destacar. Primero, la gran victoria de la reserva. Cuando uno dice, y coincidimos mucho, necesitamos traer jugadores a primera división, sí, necesitamos traer jugadores. Pero miremos un poquito también lo que tenemos en nuestra cantera y en nuestra abajo. Reserva. Lo que sí, tenemos sí. Abajo en el club. El equipo de primera, empatando, perdiendo o ganando sin merecerlo algunos partidos, necesita un mediocampo, revitalizar el mediocampo. Y necesitamos traer, y estamos viendo jugadores de otros clubes, pero ¿por qué no miramos también lo que hace Spindola, lo que hace Scipioni, lo que hace Irala, lo que hace Gallo, lo que hace González, y le damos oportunidades a esos chicos? Y claro, estaba hablando de la mitad de la cancha específicamente. ¡Ojo! Habría que ver, porque yo creo que un Saavedra, con la habilidad que tiene para avanzar, no sería mala idea, así como Sosa, que en su momento era lateral, hacerlo avanzar un poco más adelante, que juegue un poco más en la mitad de la cancha. Bueno, sin nombrar que Sosa tranquilamente podría estar en ese equipo. Uh-huh. Busquemos, pero también miremos hacia adentro. San Lorenzo, por necesidad, miró hacia adentro, y con el equipo que plantó ayer, te puedo asegurar que había 7 jugadores que tenían 23 años o menos. Puso uno de 18, uno de 19, dos de 21, dos de 22 y uno de 23. Y entonces, si San Lorenzo, con las presiones que tiene de jugar en un equipo grande, se puede dar ese lujo de poner 7 jugadores juveniles, ¿por qué no los puede poner Tigre? No los pongas todos juntos, pero sí andá incorporándolos, andá mechándolos y dale minutos para que no lleguen a los 23, 24 años sin un solo partido en primera. Flores. Forclaz. Flores, Forclaz, Baldi. Baldi. Bueno, Baldi ahora recién está volviendo de una lesión. Pero la cosa es, ¿por qué Forclaz no baja a tener minutos justamente en el equipo del Chimiblingio? Para tener minutos para cuando lo necesiten en primera. Abrimos formalmente el programa. Pasamos a reserva, Carly. Uh-huh. Pasamos a reserva, donde... Primero, nosotros, principal, sí. antes de que arranque el tema del desglose del partido de reserva, primero hay que saludar a Juan Funes, al Chimi Legio por el cumpleaños que fue ayer, a Maxi Leguizamón, el arquero de la octava división, que también fue cumpleaños en estos días, y hoy es el cumpleaños de Axel Báez, delantero de la sexta división, y de Gonzalo Ledesma, el lateral izquierdo de la novena división, que el día sábado hizo el gol en la derrota 3-1 frente a Unión.
vamos por partes. Primero saludar al Chimi, que la verdad es un gran laburo que hace el Chimi Bilengio en su momento como coordinador de inferiores y ahora solo como director técnico de la reserva. Saludar a Maxi, que la verdad uno lo ve desde chiquito y es un gran potencial, otro más de los aciertos de Dani Isla desde que es entrenador de arqueros y da una mano impresionante. Y saludar a los dos chicos de hoy, al delantero de la novena, que es una de las grandes proyecciones de sexta, sí. Y al lateral izquierdo, que bueno, le costó empezar un poco la novena, pero de a poco va teniendo sus frutos. Ahí también tenemos a Coso, a Benicio, como otra de sus figuras. Tiene varias Santarceri. Figuras en la novena, sí. Como Santarceri. Santarceri, Galecio, Wamble. Y así podemos. Hay varios chicos que cuando Tigre encuentre un buen funcionamiento sólido, van a demostrar de que tienen mucho potencial. Sin ir más lejos, Santino Giletti, que estuvo con nosotros hace un par de semanas atrás, hace un par de semanas largas, es uno de los buenos valores que tiene la novena. Y si empezamos a nombrar, nos queda corto el programa. Y eso que todavía no vemos, a mí me tocó de ayer ir a ver Liga Metropolitana, hay varios chicos que vienen desde infantiles y que empiezan a pedir pista. En un ratito vamos a desglosar toda la jornada donde estuviste vos ayer, Carlitos. Uh-huh. Pero, sin ir más lejos, empecemos por la reserva que ganó un partidazo el día sábado. Y uno no se quiere colar una medalla porque desde este lado yo creo que todos intentamos hacer lo mejor por Tigre y no, que más preferimos el bien de Tigre más que el beneficio personal. Pero, ¿qué es lo que les estuvimos diciendo todos los partidos de hace varias semanas sobre el equipo de Tigre? ¿Cuál era el factor que tenía Tigre los primeros 30 minutos? Que le costaba generar jugadas de gol y sobre todo meter los goles. Bueno, parece que una de nuestras voces entre semana estuvo escuchándose porque hoy Tigre salió con otra cara bastante diferente los primeros 30 minutos. Se lo vio un Tigre muy metido desde el inicio casi hasta el final del partido, claro. Tuvo algunas cosas donde fue un pasito para atrás porque los dos goles de San Lorenzo fueron fallas defensivas y hay que decirlo. Pero así como decimos no ser roles, también hay que decirle que Tigre estuvo muy metido ante un rival que se nota que en las inferiores es donde saca su potencial, porque no nos olvidemos que San Lorenzo en los últimos casi 4 años viene sacando un juvenil, vendiendo un juvenil por año con el cual siempre tratan de tapar deudas económicas. Entonces eso quiere decir que en inferiores es donde tienen un gran potencial. Y claro, ante bueno. Eso lo que nos enfrentamos. Y creo que, por ejemplo, podemos decir que en defensa tenemos casi un cuarteto inamovible. Tal cual. Romero, Baigorria, Villar y Saavedra. Y Saavedra. Con la rotación del arquero normal. Que los dos atajan de gran manera, tanto Feli como hoy Fede Gómez. Es increíble lo del cuatro. Entre paréntesis. Otra vez citado Fede Gómez en la selección sub-20. Uh-huh. Es increíble. Felicitaciones para él. Es increíble lo del 4, porque el año pasado el 4 era el Tati Arellano y hacía unas jugadas increíbles que, de hecho, paréntesis, hoy no le salió, pero Saavedra hizo una parecida, una a la del Tati, enganchar desde lateral hacia el medio. No le salió por poquito, pero lindo homenaje. Pero teníamos al Tati Arellano. Después lo tuvimos a Machado, que lo tuvimos en este programa y se fue a Colegiales. Sí. Y ahora lo tenemos al Cuti Romero. Tigre, ojo. A Kikín Romero. A Kikín Romero. Cuti Romero es otro. Aquí iba a decir Kitu. Ojo, que además de arqueros, Tigre está siendo una buena fuente de laterales derechos. Sí, señor. Para reserva. E izquierdos también. E izquierdos también. Porque está, no nos olvidemos de Lucas Jiménez, que en este momento está lesionado. Y está Saavedra. Cuando yo creo que hay un nombre que nos gusta a ambos, que se llama Angelo Marchese. Sí, señor, sí. Sí. Es una debilidad, sí, de ambos. Todo de nuestra, sí, claro, obvio. Aparte de ser una debilidad, yo lo nosotros acá en el programa lo consideramos un amigo. Aparte, nos llevamos muy bien con toda la familia Marchese. Y sobre todo, en la mitad, yendo un poquito más adelante, en la mitad de la cancha, Santiago González es inamovible. Hoy Patroni. ¿Qué te parece si repasemos la formación de Tigre del otro día con los cambios? ¿Con los cambios o del que empezó desde el comienzo? No, primero la que empezó desde el minuto inicial y sí. Después cómo se fueron dando los cambios. Que hubo cambios en los costados, sobre todo.
Sí, bueno. Tigre formó con Fede Gómez en el arco, Romero, Baigorria, Villar y Saavedra. El doble 5 compuesto por uno de los goleadores del partido, Sebastián Gallo, que metió un golazo. ¡Qué golazo, qué golazo! Pobre Scipioni, porque cuando vuelve tiene una competencia dura, porque Gallo viene pidiendo pista. Tiene muy buen rendimiento. Ese doble 5 es inamovible. Y pero uno es de marca y González es más de juego. González es yo te diría que los dos son de juego. Yo que los vengo siguiendo hace rato los dos, se complementan muy bien tanto Seba Gallo como con Balotelli. Y uno de los tres va a tener que salir porque a los costados tenés a Thiago y tenés hoy a Patroni, por ejemplo. El doble 5 entonces, Santiago González, Sebastián Gallo. Por derecha, Thiago Irala. Por izquierda, Santiago Patroni. En el medio de esa línea de tres, Matías Espíndola. Y el 9, Camilo Viganoni. Te corrijo en algo, Tommy. Para mí, Mati, en vez de ir en el medio, yo lo noto más adelante, como un segundo punta. Casi al lado del 9 de turno que hoy fue Viganoni. Viganoni, sí. Hay que darle minutos a Viganoni. Le está faltando un poquito de confianza. A vos te gusta más, a mí me gusta más cuando arranca de atrás y vos tenés la posibilidad de poner un extremo, ya sea ponerle la flaca Charle, ya sea Patroni, cualquiera que vaya por afuera y acompañarlo con un 9 y no quedar tan aislado de no tener juego en la mitad de la cancha como le ha pasado a esta reserva a muchos otros partidos, donde a veces más es menos, porque vos decís, bueno, le agrego en la mitad de la cancha a un Mateo Cáceres, ¿sí? Pero se superpone para la delantera, si querés. Se superpone lo de Mateo con lo de Scipioni o con lo de González o con lo de Airala y terminás teniendo mucha confusión. En realidad es uno u otro. No, para mí no podrían jugar los dos juntos. Airala y Cáceres. Es uno. Que de hecho es lo que pasó, sin ir más lejos, el partido con Banfield, que terminaron jugando los dos juntos y a ti le faltó un poco en ofensiva. Que terminó jugando Scipioni y terminó jugando terminó jugando González, que de hecho es lo que se dio cuenta el técnico y tuvo que mandar a Thiago al medio, y ahí es donde tuve que salir Scipioni para que entraran los dos de afuera, para que entrara Toby Silva y para que entrara Gutiérrez. Tal cual. Hay que decirle a nuestros seguidores en las redes sociales que Ezequiel Forastelo está lesionado. El toro Forastero está lesionado. No se sabe si se tiene que operar o no de una hernia inguinal. Esto me lo comentó él. Se lo pregunté ahora un par de semanas atrás, cuando nos cruzamos. Y también. En sí es una pavada. Lo que pasa es que lleva tiempo. Rolando Vera, el otro día estuvo en el banco suplente. No sé si ingresó. No recuerdo. Uh-huh. Vera entró. No quiero decirlo, pero a mí me dijeron de que Ronaldo Vela tuvo algún que otro problema, pero que andaba bien del físico. Sí, puede ser. Los suplentes fueron Daniele, Castorani, Perrota, Gutiérrez, Silva, Rossi, que fue por primera vez al banco de suplentes. Uh-huh. El chico de Capitán Sarmiento. No, el chico de Capitán Sarmiento es Rosic, el chico de Quinta. Uh-huh. Vitadelo y Ronaldo Vera. ¿Recordás bien cómo fueron los cambios que hizo el Chimirrique el otro día? Sí, ya te pido 5 minutitos y yo sí, claro. te lo doy, pero lo tengo acá. La verdad, el que está mandando el Chimirrique con la reserva es descomunal. Descomunal. Pero sigo sosteniendo. Para mí es una total locura lo que están haciendo de superponer jornadas de juveniles con reserva. Sí. Es una locura. Porque desmantelás, a la cuarta la desmantelás. Ya hicieron una locura invirtiendo las localías y ahora más poniéndolo en el mismo día. Sí. Te voy contando a medida que lo voy viendo. Y de hecho hay uno que te va a decir número y si los tenés a mano... Sí, claro, perfecto. Tengo abierto. El primero fue los 20 de segundo tiempo, fue Viganoni que entró por Vitadelo. Después... Vitadelo por Viganoni. Vitadelo por Viganoni. Sí. Después entraron Rossi y Gutiérrez a los 40 por Thiago Irala y por Santiago Patroni. Sí, señor. Después entró a los 45, salió Villar, que te pregunto, no llegué a preguntar, eso me olvidé,
Si tenía algo, Villar, porque uno lo noteó saliendo con alguna molestia. La verdad, no sabría decirte. Lo voy a averiguar para durante la semana. Y Matías Espíndola, y entraron... Castorani, y entró Ronaldo Vera. Y Ronaldo Vera, ahí está. Ronaldo Vera, esos son los 5 cambios. Bueno, escuchamos al Chimi Blengio, la nota que le hizo... Escuchemos. Que le hicimos con un compañero, con Octavio Rosamena, y le mandamos un saludo a Agustín. Del técnico de Tigre. Y del cumpleañero. 42 pirulos, lo vamos a escrachar acá, al Chimi. Estamos con el Chimi Blengio, director técnico de la reserva. Es un gusto, Chimi, porque hoy se vio la mejor versión de Tigre quizá en todo el torneo. Sí, contento primero por vaya a ser el resultado, ¿no? Pero contento por el juego, fuimos justos ganadores y bueno, los esperamos en todo momento. Y bueno, gracias a Dios también, como dije, se ganó, así que bueno, hay que seguir sumando y seguir mejorando lo que tenemos que mejorar y seguir sosteniendo lo que venimos haciendo bien, ¿no? Tal cual, Chimi, recién hablabas de que se vio la mejor versión de Chile en lo que va de ese campeonato de reservas. Quería preguntarte cómo vos desde tu punto de vista el desarrollo del partido, un primer tiempo que terminaron 1-0 abajo, después en el segundo tiempo ya vinieron casi todos los jugadores juntos, ¿no? Entonces... Mirá, tuvimos varios partidos de como jugamos hoy, ¿no? Este campeonato van 4 o 5 fechas recién, pero hay que estar contento con estos chicos porque vienen haciendo el campeonato pasado, tuvieron a la altura, le jugaron de igual a muchos equipos que, como digo siempre, tienen una estructura muy grande y le jugaron de igual. Y bueno, y este campeonato, este corrido, estas 5 fechas, como ustedes dicen, fue la mejor versión que vimos jugar a los chicos. Y bueno, tenemos que seguir de alguna manera. Y el partido, sí, en el mejor momento nuestro no hace el gol de pelota parada. Pero después empezamos a jugar, le creamos situaciones, pudimos empatar en el primer tiempo. Y bueno, y en el segundo hicimos las cosas que teníamos que hacer y pudimos poner en ventaja por 2 goles. Y bueno, en los últimos minutos... Lo hicieron el 3-2, sufrimos un poquito, pero fuimos justo ganadores porque los chicos jugaron muy bien, dejaron todo y eso es muy, muy importante, ¿no? Jimmy, más allá del gol y de la actuación que tuvo Fede por su lado, qué importante saber de que en esos puestos se fue rotando y sin embargo los que entraron rindieron tan bien como los que salieron, porque habíamos tenido un gran partido de Feli y de Cipriani y hoy tuvimos un gran partido con gol de Gallo y de Fede. Saber de que el que entra está a la altura de las circunstancias. No, seguro, eso es muy importante, ¿no? Para un técnico ver arriba cuando bajen algún chico que están entrenando con primera. También ver abajo en cuarta, quien de cerca, ver y poder que jueguen en reserva y que rinda, eso es muy importante para nosotros. Eso habla bien de las inferiores de Tigre. Nosotros estamos muy contentos con el laburo que se está haciendo. Nosotros no es resultado, la reserva no es resultado, es sacar chicos que jueguen bien, que lleguen de la mejor manera a primera división, y ese es el objetivo nuestro, ¿no? Seguir trabajando y que lleguen con la herramienta necesaria a primera división, pero muy contentos por los chicos que bajan de primera. También lo que tenemos ahí abajo en cuarta, quinta, sexta, como te dije, que cada vez que necesitamos un chico están presentes y lo hacen de la mejor manera, ¿no? La última, Chimi, por mi parte, si viene un partido difícil en Córdoba, pero ya se afronta con una mejor cara después de 2 partidos sin perder. ¿Se afronta con una mejor cara este fin de semana después de ya saber de que vamos por el buen camino? No, sí, sabemos que va a ser un partido duro, ya lo estuvimos viendo por video a Talleres. Sabemos las inferiores que tiene, los jugadores que tiene. Así que, pero bueno, nosotros vamos a laburar esta semana, disfrutar mañana, ¿no? Y ya desde el lunes pensar en Talleres, sabiendo que tiene un gran equipo, pero nosotros estamos tranquilos porque a todos los equipos les jugamos de igual, y estamos a la altura, que eso es lo más importante. Y bueno, y el domingo ojalá que podamos hacer las cosas bien, primero y principal, que se juegue bien, y después si se trae un buen resultado, sería algo muy lindo volver con un triunfo allá de Córdoba, ¿no? Tal cual, y justamente la última, por mi parte, te quería preguntar como técnico, ¿no? ¿Qué significa para vos un chico como Federico, ¿no? Que en el arco es el capitán y ahora una convocatoria, un seleccionado, ¿no? Qué orgullo también. Es un orgullo muy grande, ¿no? Porque, bueno, yo te cuento, él estuvo conmigo de chiquito en la FUT, en el club de mi barrio, y hoy estar en Tigre, en la selección, estar en reserva, estar en primera, yo conozco mucho a la familia y, bueno, es algo muy lindo para uno y también para el club. Tener un chico de selección es muy importante y bueno, ojalá que siga de la misma manera. Ahora el lunes está citado de vuelta para la sub-20 y bueno, muy contento toda la gente que laburamos en las inferiores y todo el mundo Tigre por la convocatoria.
y es muy importante para el club, ¿no? Tal cual, así que bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor para el club. Felicidades por la victoria, Chimi. Muchísimas gracias, saludos a todos. De nuevo, felicidades por la victoria para el Chimi, para todo su equipo técnico, y feliz cumpleaños para quien, para gustos personales, no solo es un buen entrenador, un gran acompañador de los chicos como coordinador, sino que sobre todo una excelente persona. Sin dudas. Y déjenme mandar un abrazo grande también a Bautista Andrade, marcador central de la octava división, que se está recuperando de un problemita de salud que tuvo, y bueno, un abrazo para él y para toda la familia, que también son fieles oyentes de este programa. Uh-huh. Pero bueno, recién lo decía el Chimi, de vez en cuando suben chicos de cuarta, quinta y sexta a reserva. Sí. De hecho, estuvo entrenando un par de veces a la semana Thiago Sánchez, uh-huh, el volante por la izquierda de la sexta. Sí, que de hecho recordemos que Thiago Sánchez, me corregirás, ya metió un gol con la reserva en el último partido del torneo pasado de primera, no, sino de la primera nacional, en el último partido contra San Telmo. No, Thiago Sánchez no. No, Thiago Sánchez estuvo, no. O estuvo porque... No, todavía... Thiago Sánchez no estuvo citado, pero estuvo en el banco de suplentes, creo que no sé si hace dos partidos atrás, todo el torneo. Ah, de este torneo, sí. Sí. ¿Me puedo dar un gusto? Sí, claro, obvio. Dura poquito, dura un minuto y medio, pero escuchar un párrafo de la nota que hizo Carlos, con quien todos hablamos, fue una de las figuras del partido. Para mí la figura fue Patroni, Santi Patroni, ¿sí? Sí. Pero uno de los grandes, de los cracks del partido de la victoria contra San Lorenzo... ¿Quién fue? Fue Santiago Gallo. Y Sebastián. Sebastián Gallo. Y lo escuchamos con Carlito. Duró un minuto y medio, nada más la nota. Dale. Así que ya lo podemos poner. A ver... Déjame la busco por otro lado. Bien. Que la... Tengo este para acá. Sebastián, ¿no? Sí. Estamos con Sebastián Gallo, una de las figuras del partido. Qué lindo, ¿eh? Cómo se cambia la semana con una victoria así, con el rendimiento que tuvieron, Sebastián. Sí, la verdad que sí, muy contento. Jugamos muy bien, fue un gran partido, mucha dinámica, pero bueno, no golpeó el gol de ellos, pero lo pudimos sacar adelante. Hoy se los vio enchufados desde el minuto uno. ¿Qué les dijo el Chimi para que salían con esa energía? Porque a veces les costaba un poco el inicio. Sí, no había que respetar, ¿no? Siempre nos jugaban los equipos grandes y lo esperábamos a ver que hacían ellos, pero no. Los salimos jugando en el minuto uno y el otro. Muy lindo gol de afuera de la cancha para poder abrir el partido. Se le ve poco al 5 de marca teniendo esa presencia dentro del área. ¿Te tenías fe para pegarle de afuera, no? La verdad que me gusta. A veces la tiro fuera de la cancha, pero bueno, esta vez tuve suerte, así que gracias a Dios. ¿Se puede saber a quién fue la dedicación? ¿Sí? A mi familia que está siempre. Estaban mis dos viejos, estaban mis viejos, estaban mi hermano, mi primo, mis amigos, así que fue todo para eso. Con Cipriani hay una linda competencia, porque la verdad que son dos grandes cinco de marca y los dos tienen una gran calidad. La verdad que contento por Silvio, que está en primera. Yo que estoy atrás de Silvio, me abrió un espacio ahí para que me meta, así que... Ya, yo estoy jugando acá, estamos compitiendo los dos, estamos muy contentos los dos. Y un ojo, porque así como estuvo Cipio, así como estuvo Gonza, también te puede llegar tu momento, y la verdad que tenés grandes actuaciones como para llegar. ¿Te ilusionás con algún momento poder estar en el banco? Sí, obvio, es lo que todos queremos acá, queremos firmar un contrato y que nos toque ahí jugar. Cuando se pueda una situación a primera, vamos a estar. Por último, Seba, ¿a quién le querés dedicar esta victoria en un partido difícil como Talleres, eh? A encararlo ya con otro ánimo. Esta victoria se la quiero dedicar a mi abuelo, que bueno, que ojalá me esté viendo, pero dije que jugaba, así que siempre lo está viendo, así que se la dedico a él. Muchas gracias, Seba. Muy linda nota. Yo dije en uno de mis escritos que en la década del 80... había un jugador de Tigre, también número 5 y de divisiones inferiores, que se llamaba Gallo. Lo leí. Y me acuerdo, repasando, que el padre era dueño de un restaurante en Martínez, ¿viste? De un restaurante de primera línea,
en Martínez, formaba parte en ese momento de la subcomisión de juveniles, y Gallito andaba muy bien, y este chico Gallo anda muy, muy bien. Y se complementa muy bien con González. Sí, sí, sí. Se conocen de memoria. Hace mucho que vienen jugando juntos, ¿eh? Hay una nota. Tengan en cuenta ese doble 5 que juega. Se complementa muy bien Gallo González. Hay una nota que vos hiciste, Carlos, que también está muy, muy linda y digna de escuchar. ¿Quién dijiste que fue citado para el sub-20 de Mascherano? Federico. Y vos hiciste una notita a Fede cuando, cuando terminó el partido. Estos chicos, qué lindo. Cuento una infidencia, sí. Antes de pasar la nota con Fede. Hablé por privado con él para traerlo a la radio para el día de hoy. ¿Hoy entrenaba? Hoy. Espera ahí. Él me dice, mirá, no puedo. Y me manda un archivo, un PDF. Lo abro, la citación para la selección. Que estaba citado para hoy a las 3:30 de la tarde en el predio de Seiza. Así que, por obvias razones no pudo estar, pero seguramente en algún otro programa lo vamos a traer a Fede. Para charlar con él. Pequeño pedido, si se puede, bien, si no se puede, ¿no? Que habría que hacerle a Fede para, si lo vuelven a citar a la selección, es si nos pueden mandar un saludito desde el predio de Seiza. Dale. Así, vamos a decir. Lo dejamos ahí en la... Pensé que le ibas a pedir la camiseta de Messi. No, igual es coso, no es la mayor, es la sub-20. Bueno, pero ya lo van a citar a la mayor, no te preocupes. Ya estuvo citado a la mayor. Lo llamó Scaloni, lo llamó Aymar, lo llama Mascherano. ¿Quién le falta? Bueno, nosotros lo podríamos traer a Benja ahora que lo tuvimos en coso, que lo tenemos en Liga de... Le falta Pep Guardiola y que se lo lleven al City, nada pero más. Pero bueno... Si no, se lo podemos pedir de parte de Benja. Y bueno, igual a Benja lo tenemos guardado para novena, para cuando pueda estar en novena. Pero bueno, vamos a la nota con Fede Gómez. A ver, la Fede nota con Fede Gómez. Es más, estamos con Federico Gómez, una de las primeras. ¿Sí? Déjame, como destacado de la semana, decidimos con la producción del programa darle un obsequio a Fede, que es esto. Este perfume se lo damos como al destacado de la semana, así como hicimos con Maxi, y como vamos a hacer en los sucesivos programas con otras personalidades del mundo tigre. Ah, perfecto. ¿Tuvo pareja la votación? No, es que no hubo votación, lo decidimos unánimemente. Junto con Fernanda, pero quien es la otra productora. Quiere decir que... Estuvimos totalmente de acuerdo. Ah, perfecto. No hubo votación. El partido, la verdad, qué alegría que hoy se hayan dado las cosas, Fede. Partido no atajaste, pero no sé si lo viste que se notaba ya una mejoría con Banfield y hoy se pudo ver desde el primer minuto. Se nota la solidez defensiva, la verdad es un gusto tener ya un plantel definido y un par de compañeros, una saga central que es un lujo, con Lequitu, con Baigorria, con Villar, con Saavedra sobre todo. Y con Fede hay una sana competencia, se nota que ataja uno, ataja el otro, están los dos en un gran nivel. Sí, ahora nos formamos, atajamos dos partidos cada uno y nada, los dos queremos subir. Se viene un partido difícil como es Talleres, pero con el ánimo renovado. Que de hecho, bueno, pedirle la disculpa a Fede porque lo demorábamos 5 minutos de ir a festejar con los compañeros. Que de hecho, Tommy, cuando vos quieras, tenemos los goles de la victoria y te dejo elegir. Sí, dale un minuto a Tommy. Yo tengo que decir, a estas empresas a las cuales les interesa el país,
auspician a Cachorros Matadores. Sí, señor, bueno. Medicina del honor, terapia neural del doctor Fabio Pirini. www.neuralterapia.com.ar. Para turnos, comunicarse al 116-153-5110. Repetimos entonces, medicina del dolor, terapia neural del doctor Fabio Pirini, www.neuralterapia.com.ar. Para turnos, comunicarse al 116-153-5110. Ahora sí, Carlito, ¿qué decías? Ah, decía que cuando quieras, Tommy, tenemos para ver lo que son lo que fueron los goles de la jornada de... ¿Del partido de reserva? Sí. No, hagamos una cosa. Eso a redes sociales, porque si no se nos... Perfecto, seguimos con juveniles. Con juveniles, porque pues... hubo jornada despareja en el sentido que, bueno, Unión ganó la jornada esta vez, nos tocó perderla. Pero tuvimos buenas noticias igual de meta, sí, de juveniles. Sí, sí, sí. Cuarta, quinta y sexta jugaron allá en Santa Fe. Cuarta y quinta empataron 1-1. Cuarta, el gol de cuarta, Alexandro Benítez. Y la quinta, el gol lo convirtió Facundo Rosich, quien viene metiendo goles seguido. Benítez nos había dado la victoria en el último partido, de local, clavándola en el ángulo, eso que parecía un centro. Y el efecto lo hizo colocar en el segundo palo y ahora marca su segundo gol consecutivo. Exactamente. Y bueno, después la sexta venía ganando hasta los últimos 9 minutos del partido. 4-3, goles de Bergandi y 2 de Thiago Sánchez. Pero en los últimos 9 minutos Unión dio vuelta a las cosas y se quedó con el partido 3-4. Tigre en cuarta formó con Solari, Inda, Mesa, Ayala y Sensi, Benítez, Alric, Sandoval Ocampo, Luca y Borré y José Nicolás Sánchez. En el segundo tiempo ingresaron Ugarriza por Sandoval, Izquierdo por Luca y Carrizo por Benítez. Quinta formó con Pueblas, Lucero, Fernández, Alegre y Marchese. Romero, Bidondo, Curto y Trinidad, Rosich y Tizoco. En el segundo tiempo ingresaron Peralta por Trinidad, Esteche por Tizoco y Feito por Maciel. Lo que digo puede parecer una obviedad y obviamente también lo es, pero siempre que nombramos cuarta y quinta división tenemos que decir que hay muchos jugadores afectados a la reserva. Tal cual. Vitadelo, de quinta. Claro, por ahí vos decís cómo. Ojo con Vita que está teniendo un gran rendimiento y el otro día tuvo un gol. Sí, tal cual. Y después la sexta, Rodríguez, Di Carlo, Wolf, Ramponi y Herrera, Lugo y Zaval el doble cinco, Bustamante, Bergandi, Sánchez y Solís. Los 11 de Jorge Ábalos. En el banco estuvieron Mancilla, Acuña, Viani, Schmidt, Ramírez y Monti. Monti por Bustamante y Viani por Zaval, los cambios que introdujo Jorge Ábalos, el técnico de la sexta división en Santa Fe. Una sexta división que es bastante especial, bastante particular. Si vos sos un espectador neutral, no te pierdas un partido de la sexta. No. Claro, si vos sos el director técnico, te debes agarrar la cabeza porque... partidos que uno dice, los tenemos perdidos, los perdemos 3-1, nunca lo des por descartado, te lo pueden ganar. Y otros que vos lo tenés ganado, que decís, bueno, que lo ganabas 3-1. Lo pasás a perder. Lo perdiste 4-3. En 9 minutos. O como el partido con que fue con Estudiantes de La Plata o con Sarmiento. Con Sarmiento. Que íbamos ganando 3-2 y por una mala salida del arquero nos terminaron cometiendo un penal en los 90 y ahí nos metieron el 3-3. O 94. Así que un equipo que da muy buen espectáculo, que juega lindo y como no es debido a muerte ganar o perder, sino sacar buenos jugadores, como lo dijo el Chimi Brengio, se disfruta del partido de la sexta. Y vos, Tommy, estuviste en el predio Nito San Andrés, sí, con cuarta división, que yo diría que es la antítesis. No, séptimo, octavo, no. Yo tuve séptimo, octavo, no, pero eso lo vamos a dejar para cuando estén bien, aquí los invitados.
Tommy, si querés podemos ir ya, no sé si tenés alguna información en el tintero, así ya vamos a una tanda. Vamos a una pequeña tanda musical. Perfecto. Y a la vuelta vamos a desglosar todo lo que viste vos de la jornada de ayer de la liga en Benavides, sí. Y lo que vi yo de infantiles en el periodo de Luinito San Andrés ayer. Perfecto. Vamos, dale. Vamos con una tanda. Segunda hora aquí en Cachorros Matadores. Ya llegaron los invitados, pero antes no queremos dejar de mencionar a los que nos acompañan, como ya lo hicimos con Monique. Pequeñas Costuras Estampados, es un emprendimiento personal de Jacqueline Pérez Ramírez. Tiene Facebook, que es Pequeñas Costuras. Para hacerle pedidos, pueden hacerlo al 116-977-4814. Teniendo en cuenta que si nombran Cachorros Matadores, tienen un 10% de descuento en todas las compras. Y también, si querés decorar tu casa y perfumarla con los aromas más ricos del Delta, pedí tus velas en Asomaki Bujíes al 113007-4165. Y también a través de nuestro Instagram, que es Asomaki Bujíes. Como dijimos, no estamos solos porque han empezado ya los invitados. Primero, vamos por categoría. Toto Benítez, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, ¿pasaste vos? Todo tranquilo, bueno. Y ahora, Santiago Córdoba, Santi, buenas tardes, ¿cómo andas? Todo bien, ¿vos? ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. Y Bautista Feversani, compañero de Santi en la novela. Bauti, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo tranquilo también, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, primero, ¿cómo vivieron ustedes el partido del sábado con Unión, Toto? Tranquilo, en los primeros 10 minutos estuvimos dormidos un poco, pero después supimos manejarlo bien y llevar para la victoria. La verdad que el otro día, como estuvimos charlando al principio del programa, volvieron a ser, me dio la sensación, porque no venían teniendo buenos rendimientos y el otro día, de principio a fin, un partido redondo. Sí, la verdad que no veníamos jugando bien, pero el partido se dio y la verdad que lo jugamos con ganas y lo disfrutamos mucho. Y dos golazos, ¿no? Y dos golazos, sí, el de Nico y el de Brandon. El segundo, todo la bruja lo hizo, la verdad fue una jugada. La tuvo que empujar, fenomenal. Brandon lo tuvo que empujar nomás. Un tinazo le metió y salió al ángulo, por suerte. ¿Y cómo es esa competencia por el puesto con... Espérate, con el Chino Moreira? No, ahora con el Chino no estoy compitiendo, más que nada con Brandon, pero no hay competencia. Yo juego como yo sé jugar y él juega como yo sé jugar y ahí lo decide el técnico. Claro, pero me refiero a igualdad de... Vos sos lateral izquierdo, ¿sí? Claro, sí. Igual ahora estoy jugando como 11, más que nada, por eso te digo. Ah, claro, ahora cambiaste de puesto. Cambié de puesto, por eso te digo, claro, que ahora estoy compitiendo más porque, con Brandon. Porque en ese puesto está Alex González. En puesto de lateral izquierdo, ¿o no? De 3 está el Chino Alex y de 11 está Brandon. ¿Está Brandon solo? Sí, por eso te digo. Claro. Sería competencia con Brandon, y, más que nada. Y bueno, ¿vos hace cuánto estás en Tigre? 3 años, por ahí, sí. ¿Y en qué sentís que evolucionaste como jugador en estos 3 años que llevas en el club? Y bastante, los técnicos ayudan bastante, preparador físico, Leo, la verdad que... No sé, no me puedo quejar porque la verdad que hace un excelente trabajo y nada, me hace rendir muy bien adentro de la cancha y me siento muy cómodo y es como que cuando juego no me ahogo, no me falta aire, no me falta nada, entonces nada, todo gracias a él, los trabajos que hace y todo. Claro, del minuto 1 al minuto 90. Duro todo lo que tengo que durar. Bueno, no, todavía no 90, pero 80 sí. Todavía no 90, pero sí. El año que viene ya tienen 90 minutos. Claro. Toto, pregunta, el año pasado cuando eras categoría 90, como estábamos diciendo, te tocaba hacer la lateral y ahora te toca jugar un poco más adelante, cosa que te benefició ya que como lateral tenías buena proyección. ¿En qué te cambió este cambio de posición y en qué te ayuda el haber jugado lateral ahora de tener que hacer el 2-1 con tu compañero que es el 3 de ahora de octava? Nada, primero y principal de 3 es una buena posición, pero... Eso ayuda bastante porque ya de 13 es lo mismo que jugar un poco más avanzado, de 11, digamos.
así que prácticamente es lo mismo, pero es mejor porque tengo muchísima más llegada al arco, hago buen dúo con el Chino, con Tommy también, porque cuando no tenemos la pelota me tiro un toque más al medio para hacer el doble 5 falso ahí, pero sí, bastante bien la verdad. ¿Serías un Diego Sosa? Me dicen Papu Gómez, me dicen. ¿Papu Gómez? No sé si ¿quién te dice Papu Gómez? ¿Quién te dice Papu Gómez? Por la altura me dice, ¿viste? Ah, bueno. Toto, mirá, el año pasado, con Osito Paraná y en la novena, eran un equipo que no solamente ganaba, sino que además daba una exposición, una demostración futbolística notable. O sea, que jugaban bien, jugaban lindo, porque no siempre jugar bien y jugar lindo es lo mismo. Vos podés jugar lindo y no ganar, y otra cosa es ganar y jugar bien y jugar lindo. Y ustedes juntaban todo eso. Pero claro, a mí me parece, y por ahí vos podés coincidir conmigo, que la gran diferencia es que todo esto que hacían, lo hacían en la B. Y ahora ya están jugando en primera división, lo cual es un cambio notable con los rivales. Y que además, no solamente están en primera, sino que ya jugaron casi con todos los equipos que mejor trabajan en divisiones inferiores. Ustedes jugaron con San Lorenzo, jugaron con Vélez, jugaron con Lanús, jugaron con todos esos equipos que vos decís, estos son bravos en serio, ¿no? No, sí, hay diferencia, la verdad, que con la B, no es por despreciar, pero era un poco más sencillo. Pero ahora con la A es bastante difícil, la verdad, tenemos que tener buen ritmo, fuerza, porque si no, volás. Pero no, estamos manejando bien prácticamente, pero sí, hay un cambio bastante grande. Y sobre todo, Toto, no solo el cambio de categoría, sino que vino un entrenador nuevo, hubo cambio en algunas cosas en cuanto al cómo venían jugando antes en novena, y hasta hubo cambio de compañeros, porque si uno se fija, no es el mismo 11, ni son los mismos jugadores en los mismos puestos en los que jugaban antes. Entonces, ¿costó el cambio no solo de categoría, sino el jugar de una manera distinta? Sí, también son los gustos del técnico, ¿viste? Porque capaz que a Luisito le gustaba más solo atacar, y a este le gusta atacar y defender. Son gustos distintos, la verdad. Bueno, chicos, a ver. Primero, Santi. Veníamos hablando fuera del aire que vos subiste de Liga a AFA. ¿Qué cambios encontraste en cuanto al entrenamiento y al juego? Y la verdad que lo vi mucho más exigente en AFA. Mucho sacrificio y nada de eso. ¿Y qué les está costando más desde el principio de año hasta esta parte? Los resultados nomás, ¿no? Ah, por los resultados. Y la verdad que estamos teniendo un buen juego. Muy buen juego, nomás que falta el último paso, falta los goles. Que nos faltaron, bueno, contra Vélez y más equipos. Y bueno, el otro día contra Unión me dio la sensación de que les faltó eso también, les faltó la estocada final. Claro, fue un partido muy trabado también. Empezamos ganando, pero no pudimos dar el siguiente paso y no. Y vos, Bauti, a vos te tocó llegar este año, ¿cierto? Sí. ¿De dónde venís? De Boca. ¿Y qué diferencias encontraste entre Boca y ahora lo que es el entrenamiento en Tigre? Y en el entrenamiento hay bastante diferencia, porque allá hay más materiales, más cosas que acá no hay. Pero nada, el trabajo es el mismo, lástima que son los materiales y la plata, básicamente. Tal cual. Y a ver, en cuanto al juego, ¿encontraste alguna diferencia? ¿Entre Boca y Tigre? Y sí, bastante, porque cuando nos tocó jugar contra Boca, eran muy físicos, ellos muy muy grandotes, muy armados. Nosotros todavía nos falta eso, pero hay buenos jugadores que... La pregunta sí. Es, cuando vos tenés la camiseta de Boca y jugás contra otros equipos, sabés que estás jugando, entre comillas, con un equipo grande y que te van a mirar los demás como diciendo, che, jugamos contra Boca. Ahora que tenés la camiseta de Tigre, ¿sentís la misma diferencia, aunque no sea futbolística, de adentro de la cancha en cuanto al respeto de decir, jugamos contra Boca, contra Lanús, contra River, contra San Lorenzo, contra Vélez, con la camiseta de Tigre? Claro, es distinto, porque cuando vos
jugás con la de Boca, todos te quieren ganar, todos te juegan al máximo porque sos Boca. Y cuando sos Tigre... En primera pasa lo mismo, ¿eh? Claro. Y bueno, cuando sos Tigre es al revés. Todos se piensan que sos el peor equipo y bueno. Como que le ganás a Boca y salvaste el año. Claro, sí. Y en cuanto al cambio de pasar de ser los mayores de los más chicos a ser los más chicos de los mayores, ¿se siente de pasar de ser infantil, el más grande, pero de los infantiles, a pasar a ser la división más chica, pero ya de juveniles? Y sí, es distinto. Porque allá vos tenés que dar el ejemplo, tenés que demostrar a los más chicos, y bueno, acá te toca quedarte callado y mirar a los más grandes. ¿Se miran mucho los partidos de videoanálisis? ¿Se analiza mucho en la semana? Cosa que cuando hace algunos años no existía eso, ¿viste? Era nada más que lo que le podía comentar a alguien que haya ido a la cancha. Pero ahora existe un material como para ver cómo jugás vos, corregir los errores y ver cómo juega el contrario y lo que te espera la fecha que viene. Sí, todos los viernes siempre miramos el video del partido y tratamos de corregir las cosas, la mayor cosa que podemos. Te pregunto, ustedes consiguieron solamente 3 puntos en el campeonato, cosa que uno en una novena división francamente le interesa poco. ¿Puede pesar en el ánimo del equipo decir, che, cuando cambiamos el chip íbamos a ganar un partido? Pero lo importante es fortalecerse como grupo y sacar jugadores e ir potenciando las individualidades para después ir armando un equipo. ¿Ustedes creen que de a poquito van armando ese equipo? Claro, y estamos todos unidos, somos un grupo unido y estamos tirando todos para el mismo lado. Y trabajando de lunes a viernes con todas las ganas para que se nos pueda dar el resultado. Claro, cuando vos ganás, cualquiera arma un grupo, ¿viste? Porque claro, es muy fácil. El tema es armarlo cuando los resultados no se dan. Ya que estamos y pasemos a ver cómo formaron los chicos, ya así la gente va sabiendo que séptimo empató 0-0, pero que fue mentiroso, mereció ganar Tigre. Fuster, Luna, Carracedo, Sarabia y Benítez, Achiles y Gastón Pérez el doble 5, después Gil, Cancinos, Sotelo y Milesi, los 11 de Alfredo Acosta. En el segundo tiempo entraron Paternoster por Achiles, Vilariño por Luna, Ordóñez por Gil y Rodríguez por Sotelo. Es decir, que mi amigo Flecha fue suplente y entró en el segundo tiempo. Esta vez te tocó ser suplente a tu amigo Flecha, sí, Huito. Después, la octava división, que como dijimos al principio, volvió a jugar bien y volvió a ganar. Con goles de 2 golazos de Nico Afonso y de Brandon Lezuc, le ganó 2-0 Unión. Leguizamón, nuevamente citado en la selección, Molas, Fernández, Iníguez y Moreira, Bacar, Cáceres, Afonso González, Lezuc y Vargas, los 11 de Luis Fuscetto. En el segundo tiempo entraron Toto Benítez por La Bruja, Alex González por Lezuc, Fernández por Vargas y Maciel por Tobías González. Me gustó mucho cómo jugó Tobías González. Otro que volvió a ser. ¿Cómo está La Bruja físicamente? ¿Se recuperó o anda con esas molestias encima todavía? Sigue con las molestias en la rodilla, ¿no? Lamentablemente no termina de recuperarse del todo de esas dolencias que tiene en las rodillas, sobre todo en la derecha. Y después la novena. Le decimos a la gente que nos escucha. La Bruja todavía va a Bacar. Es Tobías Bacar, un jugador excepcional, la verdad. Bueno, en realidad la octava tiene muy buenos jugadores que no encontraron el funcionamiento, que el sábado volvieron al funcionamiento que venían teniendo. Bueno, ya te dije, uno no desmerece a nadie, pero no es lo mismo tirarle un caño al 4 de Riestra que al 4 de Vélez. No, para nada. El 4 de Vélez te serrucha, ni bien. Olvídate que sí.
Después, la novena perdió 3-1, el gol del cumpleañero Gonzalo Ledesma, que le deseamos un muy feliz cumple. En el día de hoy está cumpliendo 14 años. Raimundo Robles, Córdoba, Samper y Ledesma, Luque, Juárez, Poblete y Wambol, Tideman y D'Alessio, los 11 de Rodrigo García. En el banco ingresaron en el segundo tiempo Vargas por Samper, Giletti por Tideman, Mena por Wambol y Salvarani por Poblete. Por cierto, Tommy, antes que se nos vaya, queríamos mandarle un saludo muy grande a Juan José Moreira, que nos envía un mensaje, nos pone: hola Tommy, saludos del Chino Moreira y de familia en casa. Bien, un saludo enorme para ellos también, entonces. Siempre, no, siempre nos miran, siempre nos siguen. Y bueno, ya que estamos y los tenemos a los chicos, pasamos a hacer el sorteo. A ver. Gentileza de Jacqueline Pérez Ramírez, de la gente de Pequeñas Costuras Estampados. Hoy tenemos una taza ploteada con los colores de Tigre, y para hacer juego un individual también con los colores de Tigre. Vamos a ver quién es el beneficiado del sorteo de hoy. Cuando tenés tantas cosas abiertas no sabes qué abrir. ¿Te pasa? a ver, vamos a hacer el famoso sorteo. Ahora cuando abra. Mostrarle a la cámara, Tommy, así hacemos transparente cómo gira. A ver, ahí está, a ver, que gire. Ahí giró. Ay, a ver quién sale. Salió. Ahí está. ¡Apa! Miren. Lo tengo acá al lado mío. ¡Felicidades! La primera vez que vamos a poder saludar a un ganador. Gracias. Bueno, Toto se llevó. Toto se llevó el set. A ver si lo podemos tocar a Toto. Muchísimas gracias. No, por favor. Toto. Para vos. Te pido si podés hacer para la foto. También yo también. Ah, los dos. Es con entero. Ahí está. Perfecto. Bueno, ya tiene todo tuyo. ¿Todo? No, por favor. Gracias a vos por acercarte. Y bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos a un pequeño temita musical y volvemos, dale? Perfecto, vamos a un temita musical. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigre Visión.